A continuación, palabras del presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrón. Señor ministro de Transportes, distinguidos hermanos, miembros de esta empresa tan importante, autoridades, señoras y señores. Justamente porque nos interesa el desarrollo del país, estamos acá. No solamente para constatar el trabajo que se viene haciendo, he tenido mucho contacto con la gente de Chancay. Hemos hablado también con el presidente regional de Lima Provincias, que así cariñosamente la llamamos, y hoy estamos viendo de que tan útil y tan importante es esta dualidad, este compromiso de la entidad privada con el sector público. En la práctica estamos demostrando todo lo contrario a lo que se decía anteriormente, incluso cuando éramos candidatos, que vamos a ahuyentar lo capital, que vamos a cerrar el paso a la empresa privada. Totalmente falso. En la medida que nosotros estamos ejerciendo esta función que el pueblo nos ha encargado, vamos conociendo empresas muy responsables, empresas serias que más allá de tener que invertir en el país, están abriendo las puertas al mundo. Estamos abriendo los espacios. Hoy, por ejemplo, este megapuerto que tenemos ya un contacto y que va a ser uno de los puntos de desarrollo más importantes, a 80 kilómetros de Lima, ¿no? Donde la gente del centro, del sur y del país, de todo el país, ya tenga toda la disponibilidad de tener un contacto directamente con China, ¿no? Las exportaciones que se tienen, lo que producimos acá, van a ir en menor tiempo, en mejores condiciones, fuera del país, y traerlas también, ¿no? Hay que traer la tecnología, hay que traer desarrollo a nuestro país. Y lo que más me ha sorprendido y me alegra es ver a la gente del lugar trabajando, que se genere fuentes de trabajo, que se le dé la oportunidad a gente del territorio, a la gente de Chancay, a la gente nuestra, a la gente que necesita, porque detrás de estos hombres hay una familia que mantener. Y también llevo en mente de que en la seriedad de este trabajo, la misma empresa nos diga: estoy preocupado no solamente por el trabajador, no solamente por la familia, estoy preocupado por este pueblo, por la educación de Chancay. Estoy preocupado porque hay que atender a los centros de salud. Hay pueblitos, hay barrios sin agua, hay que atenderlas, ¿no? Necesitan una universidad, quién sabe, necesitan un hospital. Pero más allá, en estos momentos, lo que me acaba de dar mayor franqueza y mayor confianza es que se está convocando, por ejemplo, a las demás entidades, que son del Estado, para atacar a un flagelo que el día de hoy se nos ha declarado la guerra, como es la inseguridad ciudadana. En eso debemos impulsarla, porque también en la medida que como empresa privada luchemos también con nuestros flagelos, mejor se trabaja. Uno se da confianza a sí mismo, porque los compromisos son serios y son mutuos. De nuestra parte, vamos a seguir impulsando este tipo de trabajo si queremos que en los plazos establecidos las cosas se hagan bien por el bien del país y por el bien de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación tendremos la foto oficial.